Pablo, falta mucho. Estoy muy cansada. Tengo hambre y tengo muchísimo frío. Ya, relájate. Siempre exageras, mi amor. Ya falta muy poco para llegar. Estoy tan seguro que cuando lleguemos te va a encantar ese lugar. Está bien. Creo que fue una llanta. Voy a bajar a revisarla. Tú tranquila, mi amor. Esto no puede ser posible. No. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Pablo? Estamos en medio de la nada. Y aquí no hay señal. Atrás miré un letrero que decía que 1 kilómetro estamos del campamento. Así que vamos a bajar las cosas. Vamos a tener que caminar. ¿Qué fue eso? Tengo miedo. Ya, tranquilízate, Alma. Ya te dije que estamos en medio del bosque. Aquí abundan los animales. Así que vámonos. Pues eso no sonó como un animal. Ya vámonos, ¿quieres? Ya, tranquilízate, Alma, por favor. Pablo, ya llevamos mucho tiempo caminando y ya está oscureciendo. A ver, ¿dónde está tu bendito kilómetro? Por el amor de Dios, Alma. Ya deja de estar fregando y camínale, que ya no tardamos en llegar. ¿Sabes qué? Ya estoy harta, Pablo. Ahora ya nos agarró la lluvia. ¿Sabes qué? Yo me voy a sentar. ¿En serio? Mira, espérame aquí. Me ando del baño. No tardo. No te me vais a mover. ¿Cómo que te vas a ir y me vas a dejar aquí sola en medio de la nada? Ya cállate, por favor. ¡Pablo, regrésate! ¡Pablo! ¡Ya cállate! Se te olvida que soy el maestro de los trucos. Ya no voy a caer en tus estúpidas bromas. ¿Quién anda ahí? Alma, ¿eres tú?
Sabes bien que no me gustan este tipo de bromas. Vaya, ya era hora de que hablaras, comandante Arriaga. Ya voy en camino. Agente Navarro, yo sé que tú y mi hermano eran buenos compañeros, pero ha pasado mucho tiempo. No puedes seguir culpándote de su muerte. Sí, no solo fue él, sino los chicos, todos ellos. Y mi hijo. Me imagino la carga que llevas, por eso te invité a este campamento. Agradezco mucho todo eso, comandante. Pero no creo que alguien pueda ayudarme. Es algo de lo que tengo que prescindir, pero yo solo. Como sea, Navarro, cuando llegues verás las cosas de otro modo. Yo llegaré después de ti. Entonces, ¿para qué me mandó a mí antes? No dramatices. Ahí estará Sergio y su esposa Lola, los encargados de la casa. Ellos te recibirán. Como si fuera tan fácil olvidar todo. ¡Ayuda! No!
pasará este. Salió como alma que lleva el diablo. Pero por la dirección que tomó, es otro loco que vamos a tener que lidiar con él en el campamento. ¿Poco no está mejor que en las fotos? No manches, está chingón todo esto. Nos lo vamos a pasar de huevos. Pues yo mientras haga chupe. ¿Y cómo divertirme? Ya de lujo. Como siempre de puerco, Saúl. No sé por qué viniste. Sí, Saúl, no eres nada cool. A mí ni me agradas. Ya, hombre, déjenlo. Ya saben cómo es de tonto. Además, ya no tiene remedio. Pues como quiera que sea, me tienen que aguantar. Ya, tranquilos. Todos tenemos defectos. Y aparte venimos a divertirnos, ¿qué no? No manches, no lo defiendan. ¡Ey! ¡Saúl! ¡Ey! ¡Regresa! Y ahora nada más falta que alguien vaya por él. Ya saben que es como un niño, pero sí, alguien va a tener que ir a buscar. Oigan, como que ahora sí nos pasamos, ¿no? Sí se veía muy enojado. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bienvenidos. Soy Sergio, el encargado de este lugar. Y mi esposa Lola es la encargada de la comida. Ya la conocerán. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Nos va a decir dónde nos vamos a hospedar? Permítanme. Ahora vuelvo. ¡Lola! ¡Lola! Llegaron nuestras visitas de amor. Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Y estos qué? ¿Eran dos nada más los que esperábamos? No sabía que iban a venir más personas. Tienes razón. Permíteme. A ver, muchachos. ¿Ustedes de parte de quién vienen o qué? Me está diciendo aquí mi mujer que solamente esperábamos a dos personas. ¿A dos personas? ¿La hija? Maldición, aquí no es. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya es muy tarde, vamos a llegar tardísimo. ¿Es en serio? ¿Cómo es posible de eso? ¿Qué? Yo pensaba que era aquí, chicos. Pues yo también, pero ¿entonces? Pues yo me voy a ir por Saúl. Porque de verdad, por andar con sus mensadas, ya nos equivocamos. Joven, ¿me permite ver su ubicación? Claro. Bueno, tu mapa, porque aquí no hay nada de señal. Ay, disculpe. No te preocupes. ¿Pasa algo? Joven, andan bien perdidos, hombre. Esta ubicación está como a 2 horas de aquí. ¿Es en serio? Esto es mucho tiempo. Y no quiero llegar de noche. ¿Ves? Por andar con tus calenturas, ¿no checaste bien el mapa? Bueno, tranquilos, tranquilos. Esta noche pueden acampar aquí. No se preocupen. Sirve que descansan y mañana a primera hora se pueden ir. ¿Les parece bien? Mi mujer tiene razón. Bueno, pero ahora sí que la última palabra pues la tienen ustedes. Pues nada más a ver si no tenemos problema con las otras personas que reservaron. Ah, no te preocupes. Mira, en cuanto ellos lleguen, nosotros platicamos con ellos. Ya les ponemos el problema, ver lo que pasó. Y bueno, total, es una noche que puede pasar. ¿Cómo ven? Pues sí. ¿Sí? Bueno, pues tranquilos. Por aquel lado pueden poner sus casas de acampar. Y adelante, los acompañamos. Pues gracias, sí, pues disculpen. Adelante.
Dígame, ¿qué puedo servirle? Buenos días, señora. Tenemos una reservación para ese fin de semana, mi compañero Arriaga y yo. Ay, no, disculpe. Fíjese que tuvimos un pequeño inconveniente con unas personas que llegaron. Pensamos que eran de su grupo. Sí, ya los vi. ¿Y qué pasa con ellos? Si quiere, voy a ver qué sucede. Ah, no se preocupe, no hace falta. Son unos muchachos que iban de paso. Se perdieron y aquí mi esposa amablemente les dio chance de acampar. ¿Verdad, mi amor? Sí, una disculpa. No supe explicarme bien. Lo que pasa es que ellos todavía van muy lejos. Pues saben, por mí no hay problema. Pero, ¿de casualidad no saben si llegó mi compañero Arriaga? No, señor. Usted es el primero que llega. Bueno, los muchachos. Me presento, mire, soy Sergio. Ella es mi esposa Lola y nosotros nos vamos a encargar de atenderla. Pero pase, póngase cómodo. ¿Ya desayunó? ¿Gusta que le prepare algo? No, muchas gracias. Pero sabe, lo que sí le voy a aceptar es un cafecito. Digo, si no es molestia. Ah, por favor, ninguna molestia. Adelante, ahorita mi esposa Lola se lo lleva. Pase. Creo que ya llegó quien reservó el lugar, voy a hablar con él. No. ¿Para qué vas? Digo, ¿no ves que está con los encargados del lugar? Digo, si les hubiera dicho algo por nosotros, ya lo sabríamos, ¿no crees? Sí, ya relájense, Luis tiene razón. Hay que disfrutar de este maravilloso lugar. Sí, yo te apoyo, Andrea, yo te apoyo. Ay, ¿qué onda? Vamos a relajarnos, ¿no? Por cierto, Saúl y Alicia ya tienen rato que no han llegado. ¿Qué onda? Mira, conociendo a Alicia, de seguro está convenciendo a Saúl de que nos perdone. Pues igual y sí, pero... Vámonos. Bueno, entonces, ¿qué rayo? ¿Son ustedes, chicos? ¡Ayuda! 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 Saúl, ¿qué tienes? Tranquilo, discúlpame. Es que no me hacías caso. ¿Qué pasó? Perdón, Alicia, lo que pasa es que creí escuchar algo. Pero tú sabes que todo esto me da miedo. ¡Esto me aterra! Pero aún así vine a buscarlo. ¿Dónde está Saúl? No sé, ya tengo rato buscándolo y nada. ¿Y qué vamos a hacer, Paco? Mira, yo creo que esta vez sí nos pasamos con Saúl, ¿eh? Pero ya no te preocupes, vámonos al campamento. No quise espantarlos. Soy Trino, el guardabosque de este lugar. Y de veras, no quise espantarlos.
¿Pero qué hacen por aquí? Petrino, estamos aquí en la Casa del Bosque, pero solo es por hoy. Sí, de casualidad no he visto pasar a un muchacho como de nuestra edad por aquí. No lo he visto, no he mirado a nadie. Y vale más que regresen a donde estaban. Este lugar es muy peligroso, y más si no conocen esta zona. ¿Cómo están, muchachos? Ah, pero sigan divirtiéndose. Ya Sergio y su esposa Lola me dijo lo ocurrió con ustedes. Pues si les molesta, nosotros con gusto nos vamos. No queremos problemas. Y pues efectivamente, Sergio y su esposa fueron los que nos dejaron quedar aquí. Sí, una disculpa. Por eso estamos aquí, para no incomodar. Y aparte, este lugar está muy bonito. Y para que estén tranquilos, ¿solamente será por hoy? ¿Dices para que estemos tranquilos? Sí, guapo. La señora Lola nos dijo que eran solo para dos personas esta casa. Sí, un amigo fue el que me invitó. Pero pues no ha llegado aún. Y eso me parece muy extraño. Pero pues, bueno, ustedes sigan disfrutando. Y si ocupan algo, pues solo me llaman, ¿ok? Ah, pues muchas gracias. Por cierto, ¿cómo te llamas? Soy el agente Navarro. O sea que eres policía. Espero no portarme muy mal, oficial. Por cierto, ¿dónde dejaste la macana? Papá, otra vez está de chismoso, no le digo. Así no vendrá más gente, de por sí, papito. No me digas así, mija. Lo que estoy viendo es que ahí hay muchas gentes y Sergio me dijo que nada más eran dos. ¿En serio? Sí, ya ves que no es nada más por estar de fisgón. Está bien, papá. Voy a hablar con Sergio y Lola para que nos expliquen. Pues yo te acompañaría, mija, pero ya ves que ese Sergio no me cae nada bien. Sí, diga que se le ofrece. Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Soy el agente Navarro. Ah, buen día, agente. No me diga así. Soy Angélica, la hija de don Roberto, dueño de este hermoso lugar. Una disculpa, Angélica. Y mucho gusto otra vez. Por cierto, vengo a hablar con los muchachos. Y por los otros, no hay ningún problema que se queden aquí. Ah, ok. Sí, lo vi ahí abajo. No entiendo mucho, pero iré a hablar con Sergio para que me explique bien. Con permiso, agente Navarro. Ah, y bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Y no me llame gente Navarro. Dígame, Joel. No estoy en servicio. Ah. Con una disculpa, pero ya no me aguantaba. Soy el agente Arriaga. Yo reservé este lugar.
Buzón de voz. No contestas arriba, la llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Arriaga, no sé qué pasó contigo, pero si no vienes me retiro, ¿ok? ¿Cómo andan? ¿Y Saúl? ¿Dónde está? No me digas que se fue llorando como acostumbra. Ay, Alice, bájale. En serio, todos están pasando con Saúl. Además, si se va, no nos va a perdonar. Ay, bueno, ya. ¿Siempre tenemos que pelear? ¿No se supone que venimos a divertirnos? Sí. Ya, chicos, párenle. Saúl va a salir al rato. Andrea tiene razón. Aparte, Saúl no se va a ir solo, no conoce aquí. Y al rato que venga nos disculpamos con él. Ay, no. Es que yo creo que pasó algo malo. Él no es así, ustedes lo saben, muchachos. Pues sí. Pues sí. Perdone que me meta, señores. Pero, ¿quién dicen que se perdió? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Tenemos algún problema? Soy el agente Navarro. Pero ahorita no ando en servicio. ¿Navarro dijo? ¿Pero que ese agente no murió el año pasado en manos de su hijo? Él era mi hermano. Pero, ¿y tú cómo sabes eso? Si esa tragedia no ocurrió aquí. Ay, disculpe, es que Paco a veces habla de más. Pero ya vi cómo son las redes sociales, de ahí nos enteramos todos lo que pasó. Sí. Bueno, ya, como sea. Díganos, ¿qué se le ofrece a agente Navarro? Mire, agente, ya mejor ahorita que llegue Saúl, ya nos vamos de aquí. Bueno, muchachos, pues no fue esa mi intención de incomodarlos. Solo que me sorprendió que supieran eso. Con permiso, muchachos. Bueno, ya, muchachos, ya. Relajémonos. Total, ya que llegue Saúl, vemos si nos vamos o nos quedamos. Bueno, pues está bien. Nos quedamos. Sí, mi amor. No creo que estos muchachos nos vayan a meter en un problema. No, ¿cómo crees? Se nota que son buenas personas. Pero bueno, tengo que apurarme. Tengo que ir al mercado. Lola, te acompaño. Ya sabes que no me gusta que te vayas a estas horas ya cuando va a atardecer y está peligroso. No te preocupes. Mi amor, por favor. Es temprano y no es la primera vez que me voy sola. Lola. Sergio, ya. Yo como quiera te voy a... ¡Buenos días, muchachos! Hola, Lola. Buenos días. Hola, señora, ¿cómo está? Sergio, ocupo hablar contigo. Yo los dejo. ¿Se le ofrece algo más, patrona? No, Lola, gracias. ¿Pero quién te llevará? Es lo que le estoy diciendo. Siempre, si quiere sola, se hace lo que ella dice. No se preocupen. Me voy. Los dejo. Bueno, te quería decir que... Sergio, ¿eres tú? Si me quieres acompañar, ya sal de donde estés. Ay, Sergio. ¿Ves que no conozco ese disfraz? ¿O qué? Ahora eres el asesino. ¿A qué estás jugando? ¡Ah!
hiciste? Dios mío. Ayúdame. ¿Qué hago? No me dejes. Iré a pedir ayuda. No me dejes hablar. Necesitas ayuda. ¿Miraste quién fue? ¿Quién fue? Fue Voy por ayuda. ¡Quieto, no te muevas! Y despacio, si no te quieres morir aquí. ¿Dónde está Paco? Como que desde que llegamos se pierde mucho, ¿no creen? Ay, no exageres, Luis. Él solamente está preocupado. Ya hace muchas horas que se perdió Saúl. Ya ves que no sabemos nada de él. Tienes mucha razón, Alicia. Esto ya está muy raro y sinceramente no me está gustando nada. Ay, pues mejor vamos a hablar con el dueño, que nos deje usar su teléfono. Bueno, vamos. Con tal de que estén más tranquilos. Seguramente tú también tienes algo de miedo. Nah. Oye, por cierto, mira el anillo que me encontré. Bueno, vamos. Muchachos, si vienen a contarme lo que ha ocurrido, quiero decirles que ya mi hija me lo contó todo. Así es que no se preocupen. No, señor, le agradecemos por eso, pero lo que pasa es que un amigo nuestro hace rato que no aparece. Aquí las muchachas vienen a pedirle un favor. ¿Ha desaparecido? ¿Y qué es lo que necesitan? Bueno, señor, eso todavía no sabemos. Por eso ocupamos que nos deje hablarle por teléfono. Sí, porque nuestro celular ya no agarra la señal y él ya tiene horas que no aparece. Sí, por favor, de verdad, ayúdenos. Ok, está bien. Pásenle. Acá me cuentan todo. ¿Está bien? Sí. ¿Tienes un teléfono fijo? Necesito hablar a la policía. ¿A la policía? ¿Pero qué ocurre? ¿Tienes o no un teléfono fijo? Sí, sí tengo, pero dime qué pasa. Encontré a Lola muerta y tengo que llamar a la policía, pero pronto. ¿Qué? ¿Lola está muerta? ¿Pero cómo es posible? ¡Dime! ¡Ay, no puede ser! ¡Lola, Dios mío! ¡Tengo que decirle a Sergio! ¡No! ¡Espera! Primero tenemos que llamar a la policía. ¿Tienes teléfono en la casa? Sí, vamos a la casa.
No se asusten, muchachos, por favor. Pero no sigan este camino. Es muy peligroso. ¿Por qué dices eso? ¿Es una broma o un chiste? No, para nada. Pero hagan caso. Esta área es muy peligrosa. Yori está herido. Aléjate de nosotros si no quieres que te lastime. ¿Traías un arma? ¡Bájala! ¡Bájala! Muchacho, hazle caso a tu novia. Yo no les haría daño. Es mejor que te muevas si no quieres que te lastime. ¡Muévete! ¡O te mato! ¿Qué pasó, mija? ¿Te contestó tu amigo? No, todavía no contesta, pero seguiré intentando. Ya déjalo, Andrea. Creo que le estamos dando más importancia a la que merece. Además, ya sabes cómo es él. Ah, Luis tiene razón, chicos. Quien se está pasando con todo esto es Saúl. Además, yo ya quiero relajarme a gusto aquí. Pues, ahora sí les voy a dar la razón, chicos, ¿eh? Saúl, la verdad, ya no es un niño. Además, yo ya estoy muy estresada con todo esto. Por cierto, Paco, ¿dónde estará? Ya tiene rato que no lo veo. Ya no es verdad. Se la pasa perdido todo el tiempo. ¿Será que sigue enfermo de sus nervios? ¿Sabe qué, muchachos? Mejor vamos para afuera, ¿no? Ya continuamos. Aquí se puede platicar mal. ¡Papá! ¡Lo está muerto, papá! ¡Muerto! ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, Angélica? ¿Qué fue lo que pasó? Hey, tranquilos, tranquilos. Llamaremos a la policía. Y solo les diré que yo vi a un hombre alto, moreno, algo raro, con gorra. No, pero ¿quién no era ese, el guardabosques? No, él no sería capaz. Él conocía bien a Lola, ¿verdad, papá? Pues sí, mija, pero sí tenemos que llamar a las autoridades. Voy. ¿Y ustedes dónde van? No se pueden ir hasta que llegue la policía. Nuestros amigos están allá afuera. No sabemos si Saúl está bien. Nosotros iremos a buscarlos. Miren, la verdad es que lamentamos mucho lo sucedido, pero son nuestros amigos, no los podemos dejar ahí. Miren, esperen. Yo iré con ustedes, no voy a hacer que ese loco esté cerca. Sí, agente, por favor, se lo agradeceríamos mucho. Yo también voy. Quiero ver si fue Trino. Él no sería capaz, él es buena persona. No, Angélica, es muy peligroso. Tú quédate aquí a cuidar a tu papá. No, yo también voy. Vámonos. Yori, ¿cómo es posible que hayas traído un arma? Ese pobre hombre se veía asustado. De algo nos estaba advirtiendo. Ya, mi amor, tranquila. No te molestes. Mejor dame un besito. ¡Maldición! ¡Síguese aferrado! Es mejor que no le busques. ¡Para allá! ¿Quién anda ahí? ¡Basta! ¡Ya no es gracioso!
Señora Angélica. ¿Qué? Encontré un muerto en el granero. ¿Qué? Tiene varias horas por lo que parece. ¡Ay, no es posible! ¿Qué está pasando? Otro cuerpo más. ¿Dónde está Sergio? ¡Llámame con él! Acompáñeme, agente. Señora, por favor. Ey, no, señora, agente. Nosotros no nos podemos acompañar. Vamos a ir a buscar a nuestros amigos. Sí, agente, de inmediato nos vamos a largar de este maldito lugar. Sí, nos vamos en coche, sea más rápido. Entiendan. No se pueden ir nada más así. No sabemos con quién estamos lidiando. No lo sentimos. Ellos son importantes para nosotros. Está bien, no los podemos obligar. Pero por favor, no se separen. Siéntese, por favor, señora. Esperen. Es más rápido por acá. Más rápido que con la camioneta. Posible. ¿Qué pasa, Navarro? ¿Lo conoces? Sí, señora. Por lo que parece, sí, ¿verdad, señor comandante? Es correcto. Es el comandante Arriaga. Él fue quien me trajo aquí. ¿Cómo es posible? ¿Quién se atrevería a hacer algo así? Iré con mi papá, a ver si ya llamó a la policía. Yo quiero buscar a mi Lola, que ya es tarde y ya me preocupé. Sergio, Sergio, espérate. Tengo algo que decir. Esa cara, gente. ¿Qué carajos pasa? Muchacho, tu esposa Lola está muerta. No. La mató el maldito guardabosques. No. ¡Lola, no! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Lola! ¡Mi amor! ¡Lola! ¿Está bien la gente? Sí. Pues nada. Vámonos. ¡Lola, no! ¡Su
Maldito loco, me la mato. ¿Y vienes solo? Solo. ¿Cómo se está en la casa grande? No te preocupes, Sergio. Todo va a estar muy bien. ¿Qué chingados eres? ¿Qué me haces esto? ¡No mames, cabrón! Sí, mija. Viene una unidad, pero no sé cuánto tarde en llegar. No importa lo que tarde. Esperaremos adentro de la casa, es más seguro. Pero, ¿sabe? Me preocupan los muchachos. A mí igual. Pero también los entiendo. Ay, Dios mío, ¿por qué está pasando todo esto? No lo sé, mija, pero por los muchachos no se preocupen, hombre. Ahí vienen. Tenemos que irnos de este lugar. Saúl está muerto y el carro ya no prende. ¿Cómo lo sabes? ¿Y tú dónde estabas, muchacho? Porque tus amigos dijeron que te perdiste de la nada. No creo que desconfíe de él. Tenemos que salir de aquí. ¿Ya llamaron a la policía? Claro que sí, don Roberto ya lo hizo. Bueno, ¿y qué no hay otra forma de salir de aquí que no sea en carro? No, no, es que tiene que haber otra forma. Estos lugares siempre tienen caminos ocultos o no sé, algo. Papá, sí, ahora que lo recuerdo. Hay una forma de salir de aquí. ¿Se acuerda de la vereda hacia el río? Solo nosotros la conocemos. Cierto. ¿Cómo no me acordé antes? No, y es un camino seguro y rápido para llegar al pueblo. Sí. ¿Y entonces qué estamos esperando para salir de este maldito lugar? Sí. Yo no me quiero morir aquí. No te preocupes. Eso no va a pasar. Hoy no va a haber ningún muerto más. Yo te lo prometo. Agente, no diga cosas que no puede cumplir. Recuerde que las palabras se las lleva el viento. Paco, ya. Por favor, vámonos. Vámonos de aquí. No, no, no. No podemos irnos todos. Vamos a ir nosotros dos y ustedes dos, muchachos. Los demás se quedan aquí a esperar a la policía. El agente tiene razón. Nosotros podemos llegar más rápido y pedir ayuda. Ustedes no se preocupen, niñas. Yo las voy a cuidar. Vamos.
te muevas. Quédate donde estás. ¡Párate! ¡Párale! ¡Vete! ¡Vete! Esperen, muchachas. Tengo que ir al granero por algo urgente. Ustedes me esperan aquí. Ay, yo lo acompaño, don Roberto, para que no vaya solo. Y no acepto un no. Sí, don Roberto. Hágale caso a Paola, ella es muy terca. Bueno, está bien. Pero ustedes se me encierran y ponen la llave. Yo creo que es mejor esperar a que regresen los chicos, ¿no creen? No, enciérrense mejor. Más seguro. Viene pues. Roberto, está tan mal. ¡Maldito desgraciado! ¿Qué te hizo ella? ¡Pero lo pagarás, te lo juro! Ya cálmate, Angélica. Lo entregaremos a las autoridades. Ellos se van a encargar. Mira, tráete esa soga. ¡Amárralo! ¡No! ¡Yo no la maté! ¡Fue él! ¡No! ¡Va a matar otra vez! ¡Ya cállate, maldito loco! ¿Y Luis y Paco? ¿En dónde están? ¿Se habrán ido a la casa? No sé. Pero eso ya lo sabremos. ¡Párate! Necesito conocer algo extraño, ¿eh? ¡Vamos! Sí, es mejor irnos. Vámonos, vamos, vamos, vamos. ¿Sabes qué, mija? Estás muy buena, pero mi vida vale más. ¡No! ¡No! ¡No me dejes, Roberto! ¡Maldito viejo! Muchacho. ¡Aléjate de mí! ¡Déjame en paz! Yo solo quiero ayudarte, hijo. ¿Qué es de mí? ¡Déjame en paz, maldito! Yeah!
¡Ayuda, por favor! ¡No! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Él tuvo la culpa! ¡Estoy seguro que fue él! ¿Pero qué pasó, Paco? ¡Dime! Luis, nadie podremos salir de aquí. Todos tenemos una verdad oculta y una culpa que pagar. Pero tú, Luis, tú estás libre de pecado. Sí, es perdón, Roberto. Yo te creo que no fuiste tú, pero suelta el cuchillo. Suelta el cuchillo. ¿Tú me crees que yo no lo maté, verdad? ¿Desde cuándo somos amigos, Luis? Vamos por la... ¡Muévete! ¡Ayuda! Es uno de los muchachos. ¿Qué hacemos? ¡Corre, ve! ¡Te ayudar! Trino no me puede hacer nada. Está amarrado. ¡Corre! ¿Estás segura que no te pasará nada? ¡Sí! ¡No me pasa nada! ¡Corre! ¡Pero córrele! ¡Ay, qué bueno que llegó! ¡Ay! ¿Qué cree? ¿Que este desgraciado? ¿Cuánto tiempo sin verte, querido tío? Pero este va a ser tu último atardecer. No, Jesús, tú no. Tú moriste, pero algo dentro de mí me decía que no era cierto. Pero algo en ti, en tu conciencia, no te dejará. Unas con mamá y con papá, tío. Buenas tardes. Buenas tardes, señoritas. Recibimos un reporte de auxilio. ¿Quién lo hizo de ustedes? ¿Quién hizo la llamada, señoritas? Nosotros, oficial. Es que hay un maldito loco que asesinó a nuestros amigos y también a una gente. Oficial, nuestros amigos y otra gente fueron a buscar ayuda y aún no han regresado. El dueño de aquí y nuestra amiga Paola se fueron. Pero no sabemos nada de ellos. Necesitamos que nos ayuden, por favor. ¿Iremos primero a buscar al dueño y a Paola? ¿Ustedes saben por dónde se fueron? Sí, agente. Al granero. Por ahí fueron. ¿Dices que fueron al granero y no han regresado aún? Así es. También su hija y el agente Navarro. Ellos se fueron a una vereda hacia el bosque, pero no sabemos por dónde es. Solamente sabemos que Paola y el dueño de aquí se fueron por allá. Ustedes quédense tranquilas. Nosotros iremos, ahorita regresamos. ¿Está bien? Está bien. Vamos para acá. Esperen adentro. Thank you.
daría esto, padre. Hasta la piel se me pone chinita. Algo no está bien aquí. No soy pareja, pero tenemos que ayudar a esas muchachas. No podemos dejarlas solas. ¡Detente, pareja! ¡Puede ser una trampa! Perdón, superior, pero le di, tengo que detenerlo. ¿Dónde estás? ¡Grita más fuerte! ¡Acá por el río! ¡Por favor, ayúdame! ¡No me quiero morir! ¡Por favor! ¡Por acá, oficial! No te muevas. ¿Quién te hizo eso, muchacho? Por favor, no me mate. ¡Nosotros les llamamos! ¡Mis amigos están allá arriba! ¡Si quiere, vamos y vemos, por favor! Eso lo veremos allá, pero no me ha respondido. ¿Quién te hizo eso? Ya vino quién está atrás de usted. Salgamos de aquí. Iremos a la comandancia. Habrá que darnos prisa. ¡Sí, Alicia! ¡Vamos, por favor! ¡Aquí ya no estamos seguras! ¡No, no podemos irnos, oficial! Sus compañeros están allá afuera. No sabemos qué esté pasando. No vamos a dejarnos solos. Mire, señoritas, no sé a qué nos estemos enfrentando, pero ahí estaremos más seguros. Y aparte iremos refuerzos. Así que vámonos. Yo no quiero morir aquí, Alicia. Quiero irme a casa. Paco. ¿Dónde estamos, Paco? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás, Paco? Todos están muertos. Yo no quiero morir. Yo no quiero morir. ¿Cómo que todos están muertos? ¿Tú los viste? Y esa es una herida de bala, ¿verdad? Sí. Es una herida de bala. El guardabosques me disparó. Pero el agente me ayudó. ¿Y me puedes llevar a ese lugar? Oiga, gente. ¿Cómo que ya se está pasando con Paco, eh? Él jamás nos daría daño. Además, este herido no lo está viendo. Sí, mejor vamos al hospital en la ciudad. ¡Aquí ya no! No se preocupen. Si la gente quiere que yo lo lleve, lo voy a llevar. ¡Vamos! ¡Ya cállense! Si no se quieren morir aquí mismo, ¡ustedes deciden! ¡Gente!
Andrea, ¿estás ahí? Pudiste haber sido mi favorita, pero preferiste a Luis. Y ahora, Luis está muerto. ¿Ya ves cómo sí pude con el trabajo? ¡Ahí las tienes! Yeah.
jugar. Es hora de jugar. ¿Verdad? ¿O real? ¿Quién va a ser primero? ¿Tú, Alicia? ¿O tú, Juan? Juego, Paco. ¿Escuchaste, Jesús? Que Alicia es primero. ¡Jesús! ¿Con quién hablas? ¿Quién es Jesús? Entonces, Andreita, ¿verdad o reto? Si mientes, mueres. ¿Verdad? Vives. ¿Verdad, infeliz? ¡Ya dime qué quieres saber! Dime. ¿Por qué nunca dijiste nada del video que Brenda se robó? ¡Yo no sé nada de ese maldito video! ¡Solamente sé que lo subieron y ya! ¡Mátala! ¿Es mentira eso, Jesús? ¡Ella está mintiendo! ¡Debe morir! ¡Jesús! ¡Jesús está aquí! ¿Por qué dices que miento? ¿Pero qué no lo ven? ¡Aquí está Jesús! ¡Es mi amigo! Él ha sufrido mucho, lo hicieron sufrir mucho, por eso estamos aquí. ¿Ácido? ¿Ácido? ¡No! ¡No, Paco, no! ¡No! ¡Paco! ¡No, Paco, no! ¡Abre la boca! Ahora es tu turno, mi querida Alicia. ¿Verdad? Horrible. ¡Pero no mientas! Porque aquí te mueres. Está bien. Está bien, Paco. Pero quiero que... que Jesús me diga verdad o reto. ¿Verdad o reto? No. Yo no escuché a Jesús. Yo no lo escuché. ¡Quiero escucharlo! ¡Sí te dijo! ¡Sí te dijo! ¡Así es! ¡Dime si inteligencia o aquí te mueres! Está bien, Paco. Está bien. Pero quiero que me lo diga más de cerca. Por favor. ¿Sí? Por favor, Paco. Está bien, Alicia. Dice que esta es tu última oportunidad. Thank you.
Creía que yo estaba loco, que tú no eras real. Pero aquí estamos, Jesús. Eso es lo de menos, mi querido Paco. Lo importante es si cumpliste con lo prometido. ¡Los mataste a todos! Sí, ya todos están muertos. De ese trágico pasado, ya no te tienes que preocupar. ¿Por qué me detienes? ¿A quién tienes allá adentro? Ella no, Jesús. ¡Ella es mía! ¡Ella no! Me mentiste. Y sabes lo que pasa cuando uno miente. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué estás con él? ¡Todo esto lo hice por ti! ¡Yo sí te amaba! Ay, Paco, por favor. Esto no es por mí. Y aunque sí lo fuera, jamás estaría contigo. Eres un tonto. Tú creíste que manejabas todo esto, pero nada más fuiste un peón en mis planes. ¡Son unos malditos los dos! ¡Pero les prometo que voy a regresar del infierno para vengarme! ¡Y los voy a asesinar! Amor... acaba con él. Claro que sí. Pero hay algo mejor. Es todo tuyo. Me amabas, Paco. ¡Nos vemos en el infierno! ¿Lola? ¿Sergio? ¿Lola? Sergio, ya sabes que no me gustan esas bromitas, ¿eh?